Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Sean bienvenidos a una emisión más de Diario Tiburón, este miércoles 19 de octubre de 2016. Su servidor, Carlos Alberto Siliceo, le da la más cordial de las bienvenidas, como todos los días, en compañía de Chantal Torres. Chantal, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que nos sigue a través de Tibuvisión a este, el programa oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz, donde a lo largo de este programa estaremos platicando de cómo es que se preparan los Tiburones Rojos de cara a su siguiente enfrentamiento. Tendrán un cotejo importante en la fecha número 14 del fútbol mexicano, ya que estarán visitando a Necaxa, un equipo que está inmiscuido también en el tema por el no descenso, Carlos. Y estaremos también viendo las reacciones de los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz que han entrado en comunicación con los medios de comunicación aquí en la ciudad. Bueno, pues seguimos invitando a toda la gente a que participe para que se lleve el jersey oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz con el dorsal número 18, Edgar Andrade. Y en Tiburón de Antaño platicaremos con mi ídolo, Pascual Ramírez. Bueno, pues ya el acostumbrado bloque de las categorías inferiores de los Tiburones Rojos del Veracruz. El día de hoy, conductores nuevos, ¿será que nos bajan la chamba, Carlos? Pues si no nos la bajan, Chantal, por lo menos que pues nos dejen de vez en cuando faltar al trabajo un día. Yo creo que lo van a hacer muy bien, tienen buena madera. Ya sabrá usted de qué estamos hablando. En días pasados pues hubo una apuesta y hoy vienen a pagar Jorge Rentería y Jesús Grijalva. Así es, no se lo puede perder el bloque de las categorías inferiores presentada por estos dos chicos de la sub-20 de los Tiburones Rojos del Veracruz, hombres de palabra, pagando la apuesta con mi equipo que perdimos en el boliche, ni modo. Así es la cosa, invitamos a toda la gente a que nos siga a través de las redes sociales, recordarles que estamos como @tibuvision en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto pues el Twitter oficial del señor Carlos Siliceo, @carlos_siliceo y el de una servidora, @chantal_torres, ahí lo tienen para estar en confianza y en contacto, por supuesto. Y por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, @tibuvision, Chantal, estamos por llegar a los 10,000 amigos en Facebook y cuando lleguemos vamos a tener un regalo muy especial para los amigos aficionados de Tibuvisión. También podemos entrar en contacto, si usted descarga la Tibu App, le llegan las notificaciones de las transmisiones, también desde la suscripción al canal de YouTube, youtube.com/C/Tibuvisión, y por supuesto desde nuestro sitio web, tibuvisión.com. Bueno, pues Carlos, amigos de Tibuvisión, es el momento de la primera pausa comercial, pero no se despegue, tenemos información importante de los Tiburones Rojos del Veracruz. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Es momento de meternos de lleno en materia futbolística, y es que los Tiburones Rojos del Veracruz se preparan de cara a su siguiente compromiso. Nada fácil, Carlos. Estarán enfrentando a Necaxa este próximo fin de semana. Y pues bueno, los pupilos de Carlos Reynoso realmente están entrenando fuerte. Han estado en las instalaciones del CAR. El día de hoy entrenaron en las instalaciones de Luis Pirata de la Fuente. Todo esto con motivo de su siguiente encuentro, los Rayos del Necaxa. Sí, es un partido que se antoja muy complicado. Chantal, es un equipo, el necaxista, que está en el lugar 7 de la tabla general, está en los puestos de clasificación. Le costó trabajo empezar el campeonato, empezó con muchos empates, sin embargo, ya empezó a sacar triunfos el equipo de Alfonso Sosa. De momento, pues no se está preocupando por la lucha porcentual y será anfitrión de los Tiburones Rojos de Veracruz. Anteriormente, pues estos eran partidos de 9 puntos, los 3 que tú ganas y los 3 que le quitas al equipo rival. Así que al final de cuentas, pues se espera que sea así, que Veracruz pueda hacer un buen partido. De momento están trabajando por separado Agustín Buletich, Juan Albín y Julio César Furch, así como Lucas Rodríguez. El único que está descartado de momento para el partido del sábado es Agustín Buletich, quien no podrá estar en el banquillo de los Tiburones Rojos de Veracruz ni en el 11 titular en caso de que así lo decidiera el técnico Carlos Reynoso. Ha puesto ya, Chantal, un equipo teóricamente titular Carlos Reynoso en su primer entrenamiento de la semana. Vamos a ver cuál es el cuadro con el que de momento ha trabajado. Pedro Galese parece que estará en el arco con Arturo Paganoni, Rodrigo Noya, Leobardo López y Lucas Rodríguez en la defensa, aunque también ha estado ocupando ese lugar Carlos Castro, el defensa de la sub-20, que parece que le llena el ojo a Carlos Reynoso. Jehú Chiapas y Edgar Andrade en la doble contención, Rafael Alejandro Acosta y Adrián Luna por las bandas, y ayer y hoy los delanteros del 11 titular han sido Daniel Villalba y Juan Pérez. Hay que recordar que pues Julio Furch y Juan Albín, que son los titulares, están trabajando por separado. Bueno, pues aquí vemos algunas modificaciones en la alineación que estaría preparando el señor Carlos Reynoso. Esto en torno a la alineación que ocupó con los Tiburones Rojos del Veracruz cuando recibieron a los Esmeraldas de León. Llama la atención que Pedro Galese ahora ocupe el puesto titular dentro de la portería de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Será que el maestro Carlos Reynoso estará ocupando un portero por jornada? Esto es decir, la jornada anterior estuvo bajo los 3 palos Edgar Melitón Hernández, ahora contra Necaxa podríamos ver a Pedro Galese y en la siguiente jornada de nueva cuenta Melitón. Yo creo que tuvo mucho que ver, Chantal, el que pues en las primeras 2 semanas de trabajo de Carlos Reynoso, Pedro Galese estaba con su selección. Yo creo que hoy que Pedro Galese va a tener semana completa de entrenamiento, pues puede ya el cuerpo técnico considerar toda una semana de preparación con él, aunque pues Carlos Reynoso cuando llegó a Veracruz no quiso aclarar si de nueva cuenta habría o no rotación en la portería. Bueno, pues de cómo se está preparando el Tiburón, Carlos, tenemos las palabras de Rafael Acosta, un elemento que momentáneamente está siendo ocupado en la alineación titular del maestro Carlos Reynoso. La verdad que después de la derrota del otro día acá en casa contra León, nos va a servir para arreglar los errores que tuvimos y bueno, y tratar de salir a buscar los 3 puntos en el Necaxa, ¿no? No, bien, ya le estamos agarrando la mano a lo que quiere, a lo que pretende de nosotros y bueno, lo vamos conociendo, los que no lo conocíamos y los que no ya lo conocen ya saben cómo es la modalidad de trabajo, pero bueno, ya le vamos agarrando la mano y entendiendo bien lo que quiere, ¿no? Lo supimos enseguida que terminó el partido, pero bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, en lo anímico pesa en el momento, pero bueno, ahora ya sabemos que lo que pasó y no podemos cambiarlo, entonces lo único que nos queda es mirar para adelante y confiar en el grupo que hay, en la calidad de jugadores que tenemos y tratar de salir adelante, ¿no? La clave está en ser un equipo ordenado, correr del minuto 0 al minuto 90 y siempre no tener muchos errores, porque la verdad que los partidos que venimos perdiendo son más errores nuestros que virtud de los otros equipos, y estar concentrado al 100%, ¿no? Sí, preocupa, pero bueno, eso se está trabajando muy bien defensivo, también ofensivo, porque no tenemos muchos goles tampoco, y bueno, así que bueno, vamos a tratar de entrenar eso toda la semana, ¿no?
Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Rafael Acosta, elemento de los Tiburones Rojos del Veracruz, que desde la semana pasada tenía cabida dentro del 11 titular del maestro Carlos Reynoso, de última instancia, previo al encuentro frente a los Esmeraldas de León. Bueno, pues queda fuera de la alineación titular. Ahora parece ser que tendrá oportunidad. Vamos a ver si el maestro hace algunas modificaciones contra Necaxa, porque recordar que hay jugadores que tienen algunas molestias musculares, y ver si alcanzan a recuperarse. No sabemos realmente cuál será la alineación. La importancia, Chantal, de utilizar jugadores que estén al 100% en lo físico. Reconoció Rafael Acosta que en lo físico les costó trabajo terminar el partido de Necaxa. Esto de acuerdo a lo que exige la forma de jugar de Carlos Reynoso, así que suponemos que el estratega chileno buscará quiénes son los hombres que él ve que le puedan dar también pues la frescura de piernas para aguantar el despliegue que se necesita en su sistema. Bueno, pues vamos a seguir de cerca los entrenamientos de los Tiburones Rojos del Veracruz previo al encuentro que sostendrán frente a Necaxa, y invitamos a toda la gente que nos sigue a través de TVVisión a participar por el jersey oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Agradecemos especialmente al dorsal número 18, Edgar Andrade, por hacernos llegar esta playera. Ahí tenemos justamente las bases, Carlos, para que la gente pueda participar y llevarse este bonito jersey de los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, vamos a subir las fotos que nos estén llegando a nuestra cuenta de Facebook por inbox, y las desde la página de Facebook de TVVisión, las que tengan más likes y más compartir serán las ganadoras de los premios. El primer lugar, la camiseta de Edgar Andrade, y el segundo y tercer lugar, gorras firmadas por Arturo Paganoni. Recordar que Edgar Andrade va a ser quien entregue y haga pues la firma de la camiseta que se gane algún aficionado. Bueno, pues ahí lo tiene, ya lo sabe, cuáles son las bases para poder participar y llevarse el jersey de Edgar Andrade. Es momento de hacer una pausa, Carlos, pero al regresar, Tiburón de Antaño con Carlos y Liceo. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Se llegó el momento que todos estaban esperando, la sección Tiburón de Antaño. Carlos, platícanos a quién nos traes en esta ocasión para recordar esos buenos tiempos de los Tiburones Rojos del Veracruz. Uno de los consentidos de la tiburomanía, Chantal, el Pato Pascual Ramírez, el lateral derecho de los Tiburones Rojos de Veracruz, el chaparrito y entregado defensa, escualo, pues se tomó un cafecito con nosotros y recordamos pues anécdotas de todo tipo. Pues sin más por el momento, vamos con Tiburón de Antaño. Tiburón de Antaño.
Amigos de Tibuvisión, estamos en Tiburón de Antaño en esta ocasión. Nos movimos un poquito, estamos en el café de la parroquia, aquí en la Avenida España. Y para mí, en lo personal, es un gran gusto esta ocasión poder platicar. Ya se lo decía fuera de cámara, se lo voy a decir en cámara. Mi primer ídolo como jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, el lateral derecho del equipo de los 90, el lateral derecho de la tiburomanía, Pascual Ramírez. Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siliceo? Buenos días. Bien, muy bien. Un gusto que me hayas invitado. Pascual, pues a mí me gustaría que recordáramos esos buenos tiempos de la tiburomanía. A mí me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿cómo apareces en Veracruz? ¿Cómo llegas aquí a nuestros Tiburones Rojos? Sí, yo llego procedente de Atlante. Venimos tres jugadores de Atlante, no sé si en paquete o individual. Llegó en esa época, bueno, en ese año 90, llegó Rafael Jardón, el Harlan Medina y yo, que veníamos de Atlante. Digo, y otros jugadores que se integraron en ese año, como Adolfo Ríos, Gabris, Juan Morales. Y así es como llego aquí a Veracruz. Me venden de Atlante a Veracruz. Pascual, antes de llegar a Veracruz, la temporada 89-90 que estabas en Atlante, ¿cómo viste al Veracruz? Bien, bien. A pesar de que era un equipo nuevo, yo pregunté con varios amigos que habían estado conmigo en Atlante, que en ese año, en 89, llegaron aquí a Veracruz, como el Loco Hernández, el Soldado Luna, algunos otros jugadores que integraron el plantel 89, pregunté. Y me comentaron que era una locura Veracruz por la franquicia que había aparecido aquí en el puerto. Y la verdad, yo siempre quise venir a Veracruz. Quise venir a Veracruz. De hecho, en ese año iba yo a venir a Veracruz en el 89. Pero Atlante, Toño García no me dejó venir ese año. Y al siguiente año, en el 90, aparezco por acá. Y ya cuando llegaste, Pascual, ¿cómo encontraste al equipo? ¿Cómo encontraste a una ciudad que estaba vuelta loca con su equipo? Sí, la verdad, encontré un gran equipo. Te digo, en ese año llegamos como 8 jugadores: Adolfo Ríos, te digo, Pedro Osorio, Juan Morales, Gaitán, después llegó González China, después llegó Becerril, bueno, y encontré una ciudad muy ávida de fútbol, una afición que se volvía loca por entrar a un entrenamiento y por entrar a un partido. ¿Cómo, con qué compañero te tocó rápidamente hacer clic? Clic, tuve varios compañeros. Yo sí, siempre fui un buen compañero, muy, muy integrado al grupo. Con Elías, con Rafa Jardón, con Pedro Osorio, con el Harlan Medina, fueron de mis compañeros que siempre hubo ese clic, con Pedro Osorio también. Oye, Pascual, ¿y por qué elegiste desde tus inicios ser lateral derecho? Bueno, no lo elegí yo. Yo, de hecho, en mis inicios en Atlante, en Fuerzas Básicas, que yo soy de la extracción atlantista, ahí me formé, yo era extremo derecho. Ya ves que en aquellos tiempos se jugaba con extremos derechos. Después, en Potros Neza, con Bucetich, cuando nos toca dirigir Bucetich a Potros Neza, que quedamos campeones, de hecho fue la franquicia que vino aquí a Veracruz. Yo jugaba de medio derecho, de volante por derecha, por fuera. Y después la Volpe me convierte en lateral derecho. Y de ahí empecé a jugar de lateral derecho. Pascual, ¿cómo tú defíneme o tú platícanos cómo fue la tiburomanía? ¿Qué fue la tiburomanía? ¿Cómo la vivió Pascual Ramírez la tiburomanía? ¿Cómo vivió Interescuadras con 6,000 aficionados? ¿Cómo vivió estadios llenos 2 horas antes, 3 horas antes de los partidos? ¿Cómo lo viviste, Pascual? Híjole, la verdad es algo, y te lo voy a decir, que a mí me dejó marcado. Me dejó marcado porque, como tú bien lo dices, el ver un entrenamiento con 6,000, 7,000 gentes, en un entrenamiento, aplaudiéndote, y ver a sus ídolos, porque de una otra manera éramos ídolos, la verdad, eso me dejó marcado. Una de las cosas que a mí la verdad me emocionaron y que nunca lo voy a olvidar fue el hecho de brincar a la cancha y ver el estadio lleno. Aparte, el ver una afición de la tiburomanía en aquellos años, ver 30,000, 40,000 aficionados en el Azteca apoyando
al Veracruz. La verdad, eso nos deja marcados para bien, porque es una emoción que a mí nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Yo me acuerdo muchísimo y con un compañero y amigo periodista, siempre platicamos de un día que estábamos viendo un partido del fútbol y Enrique Bermúdez dijo que el Zaragoza de España quería que tú fueras para allá. ¿Eso fue cierto? Eso es cierto. De hecho, cuando yo estaba en Potronesa habíamos quedado campeones y se hizo un cuadrangular en Querétaro, Atlante, Potronesa, el Real Zaragoza de España y una selección de Querétaro de segunda. Bueno, ahí jugué yo con Potronesa. Les hice gol a Zaragoza, a Chilaver, de tiro libre. Y yo la verdad andaba muy bien, la verdad. Tenía 23 años, 24 años, andaba muy bien. Después, pagamos la visita a Zaragoza y allá se confirmó que el técnico estaba muy interesado en mí. Entonces, ¿tú estabas puesto? Sí, yo estaba puesto, claro. Aparte yo ya sabía que había interés. Rueda de prensa en el club en las oficinas del club de Zaragoza. Empiezan a cuestionarle al técnico que por qué se había fijado en un jugador desconocido y aparte que iba a ocupar plaza de extranjero, o sea, sí, claro. Mi persona, ¿no? Y el entrenador Radomir Antic, uh-huh. Les contestó que él ya me había visto desde México y otra vez en Zaragoza, en España, y que le había gustado y que yo le iba a ser de mucha utilidad porque era yo un jugador polivalente que podía jugar igual de contención, igual de lateral. Entonces, digo, ya el Pato Ramírez ya era jugador de Zaragoza, o sea, yo ya estaba en la plantilla, ya apareció en todos los medios. El único problema por el que no me quedé fue por lo contractual. La verdad, me querían dar muy poco, no me alcanzaba, no me daban ni casa ni nada, solamente lo que era el sueldo y era muy poco. Atlante ya me había vendido, de hecho ya había firmado la carta que yo estaba de acuerdo que Atlante me vendía a Zaragoza. Y la verdad no me quedé por cuestiones contractuales. Ese fue el por qué no me quedé en Zaragoza. Pues ahí está la versión de Pascual Ramírez y el Zaragoza que bueno, incluso estuvo por allá haciendo pretemporada. Pues permíteme felicitarte por esta sección Tiburón de Antaño, aquí que veíamos a Pascual Ramírez. De verdad que qué deleite poder platicar con este ex tiburón. Y pues la verdad, Chantal, a título personal, algo muy emotivo. Pascual Ramírez, pues yo de niño, a mí me gustaba mucho ser lateral derecho. Pascual Ramírez, creo que en plena tiburomanía, pues yo siendo muy chico era de los Contreras que no idolatrábamos tanto a Jorge Coma, sino que en la cáscara, en la escuela o en la escuelita de fútbol quería ser Pascual Ramírez, y para mí un gusto poder platicar con Pascual Ramírez, un hombre que pues a donde quiera que ande por la ciudad de Veracruz, se quedó a vivir aquí, pues la gente lo recuerda con mucho cariño, porque pues más allá, Chantal, de si era o no un virtuoso con la pelota, pues fue un hombre que nunca se guardó nada y siempre entró al vestidor al concluir un partido totalmente extenuado. Carlos, pues invitamos a toda la gente de Tibuvisión a que la siguiente semana no se puede perder la segunda parte de esta entrevista en Tiburón de Antaño. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, de verdad, siga con nosotros, porque la sección de las categorías inferiores de los Tiburones Rojos del Veracruz estará presentada nada más y nada menos que por unos elementos de la Sub-20. Jorge Daniel Rentería y Jesús Grijalva llegan a Tibuvisión para traernos todos los pormenores. Pausa y regresamos con más. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate.
Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Seguimos aquí en Diario Tiburón. Yo soy Jorge Rentería, él es Jesús Grijalva y estamos con el pago de la apuesta que se ahí en el Bolerama Veracruz, el cual nos tocó perder al equipo de Chanti y a mí. Y pues ya hicimos el baile, el shaky shaky, y ahora nos toca conducir este bloque de programa de las categorías inferiores, el cual empezamos con la sub-20, que el día de hoy por la mañana se entrenó en el CAR, tuvo un partido amistoso por las 8 de la mañana contra la segunda división de Halcones Marinos, el cual la sub-20 ganó 5-2 a su contrincante. No, sí, tuvimos un partido en la mañana y pues no fue complicado, pero tuvimos algo de preparación para el partido contra los Rayos de Necaxa, para prepararnos allá en Aguascalientes. Y ahorita vamos con una entrevista de la jugador de la sub-20, que es Jorge Cabrera. Vamos con esa entrevista. Bueno, yo creo que nos sacó de sorpresa por los resultados que se venían llegando, pero no creo que hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante. Y esta semana Necaxa también es un rival nuevo, no lo conocemos, pero yo creo que vamos por los 3 puntos. Presionándolo, ya es un equipo nuevo, creo que no tiene experiencia en la categoría y la presión y atacarlo. Bien, vamos de menos a más, voy mejorando cada día y con esfuerzo todo sale adelante. La entrega, yo creo que no bajar los brazos, seguir con la misma intensidad que con el profe Luna y la presión y entregarnos en todos los partidos. Y en los jugadores de la sub-17, los dirigidos por el profesor Casarín, el día de hoy también se entrenaron a las 8 de la mañana en el CAR, el cual efectuaron una práctica de gimnasio para posteriormente pasar a trabajo de cancha. Ellos se enfrentan este sábado en Aguascalientes a su similar de Necaxa, el cual va en último lugar, pero eso no quiere decir que sea algo para lo que deben de salir muy confiados, sino al contrario, yo creo que deben salir con todo para afianzarse ya en los puestos de liguilla. No, sí, claro, esos partidos, la verdad, son complicados, muy muy complicados. Nos han tocado que han llegado desde los últimos lugares y nos han complicado los últimos minutos los partidos, y así que pues hay que, los jóvenes de la sub-17 tienen que dar todo para venirse con los 4 puntos de allá de Aguascalientes también. Y ahorita vamos con una entrevista de nuestro jugador de la sub-17, que es Oliver Ortiz. Pues muy buena, veníamos de la Nore de sacar 4 puntos y entonces otros 4 nos meten ya casi a zona de clasificación, estamos en noveno, un punto abajo de Pumas y pues vamos bien. Un partido pendiente, complicado, pero es en casa y se puede sacar contra América. Pues sabemos que va en último lugar, pero esos últimos lugares son los que se complican más y ahí nos vamos a jugar la clasificación. Pues el profe nos ha dicho que ellos se van mucho al ataque y dejan vacías las zonas de abajo, entonces puede ser que en el contragolpe los matemos. Y en cuanto a la sub-15, los dirigidos por Fito Vega se enfrentan este sábado en las instalaciones del CAR contra Puebla, el cual obviamente es el clásico del sur, va a ser un partido muy interesante, además que las categorías sub-15 se encuentra en primer lugar empatada junto con Toluca, el cual pone más interesantes las cosas para sacar una victoria contundente, obviamente. No, pues aquí estamos ya terminando nuestra apuesta, pagando claramente, que somos hombres de palabra y pues ya, aquí estamos con Chanti y con Rente, con y ya, pues, mucha pena, pero no tenemos que pagar. A quitar el puesto aquí de los de Tivovisión.
de mi amigo Carlos por acá. Ya nos vamos a poder ir de vacaciones, Chantal. Eso es lo mejor. Nosotros conducimos, ustedes déjenlo en buenas manos, se queda el programa, no, no se preocupen por eso. Excelente, me voy con Siliceo a la Fórmula 1 entonces. Por supuesto, estaremos. Oye, ya, relajación total, chicos, de verdad que lo hicieron excelente, mis respetos para ustedes. Aparte de hacer las cosas excelente dentro del terreno de juego, vinieron a Tibuvisión a hacer las cosas bastante bien, nos informaron muy bien del bloque de las categorías inferiores, de los Tiburones Rojos, del Veracruz, ya sabemos un poco más de lo que desarrollan, siempre hablábamos del trabajo de cancha, hoy nos hablaron hasta de gimnasio y toda la cosa, excelente, muy bien, muchísimas gracias, este es su espacio, pero es momento de despedirnos. ¿Quieren mandar un saludo o algo? Porque de verdad que se lo merecen. Claro, sí, mandamos un saludo principalmente a todos nuestros compañeros de Sub-20 y a todos nuestros amigos que seguro se han de estar muriendo de risa ahorita. O de envidia, pero, rente de envidia. Bueno, cualquiera de las dos, ¿no? Pero pues ahí ya me imagino al rato todo el bullying que nos va a llegar, de seguro. Sí, claro, todos nuestros amigos y compañeros que están ahí burlándose, pero no importa, tuvimos que pagar, somos hombres de palabra y así que pues, ni modo. Aquí lo saluda Jesús. Sili. ¿Pagamos bien la apuesta? ¿Quedan conformes ustedes? No he hablado con Chávez y con Sari, tengo que hablar con ellos en el transcurso de las próximas horas. Tenemos una reunión, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Cumplimos perfectamente. La verdad es que agradezco mucho a mi equipo. Ese es un equipo de verdad, claro. En las buenas y en las malas. Y como hombres de palabra, aquí los tenemos pagando. Muchachos. Revancha. Claro. Habrá revancha, habrá otra apuesta y vamos a ganar en esa, sí. Ya los verán los otros aquí. Por ahí se dice que viene el tenis balón. No sé, dicen, quién sabe. Espérenlo, a lo mejor, ¿eh? Por ahí les puede llegar una sorpresita. Ya vieron la cara de Siliceo, como que ya no le gustó mucho. Yo no pierdo. Ok, bueno, muchachos, pues despedimos el programa. Entrego micrófonos, por favor. Despidamos el día de hoy, Tibuvisión. Muchas gracias por sintonizarnos en Tibuvisión. Un abrazo a todos. Jesus. No, claro, claro, un hasta luego, pero vamos a volver a regresar a conducir otro pedacito de...